Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Avui presentem el Pla Estratègic per una Eivissa Segura 2021, que és el resultat, de moltes hores de feina, hores de reunió, de debat i d'anàlisi, que han estat possible gràcies a la implicació i col·laboració de molta gent, de persones individuals, d'experts, de col·lectius socials i empresarials, de sindicats, d'institucions públiques i de grups polítics que junts han fet una passa endavant per aconseguir afrontar una greu crisi econòmica i social derivada, com tots sabem, d'una pandèmia sanitària mundial que des del passat mes de març està colpejant amb força a tots els països, però també especialment amb força a la nostra illa. Si alguna cosa ens ha demostrat aquest any 2020 és que la força la fa la unió. I només aconseguirem afrontar un futur amb èxit si treballem com hem fet fins ara, obrint les portes a la col·laboració i a la feina en grup. I avui presentam una mostra d'aquesta implicació conjunta. Enguany ha estat per tots un any molt difícil, molt complicat. La Covid-19 ha colpit la nostra salut i ha provocat també una aturada brusca de la nostra activitat econòmica que ha derivat en una crisi sense precedents de la qual requerirà molt d'esforç per recuperar-se. I avui el que fem és la primera passa cap a aquesta recuperació, posant sobre la taula una primera proposta d'actuació per tal d'aconseguir que l'illa d'Eivissa sigui una illa segura, que ho sigui tant pels seus residents i ho sigui també per les persones que ens visiten. Davant una dificultat fa falta activitat. No ens podem quedar aturats, esperam que la situació sanitària millori i que tornem a tenir una temporada com la que havíem tingut el 2019 i anteriors. Però no podem esperar a que altres reaccionin i que reaccionin, a més, per nosaltres. I ha estat precisament aquesta voluntat de portar, de col·laborar i treballar conjuntament el sector públic i el sector privat la que ha permès arribar fins en aquest punt en el que ens trobem avui. Aquest pla estratègic que avui presentam és una primera passa, un primer document que es manté obert, es manté viu, perquè no podem oblidar que la situació sanitària que patim és molt divergent i que una de les garanties d'èxit és precisament saber reaccionar davant els constants canvis i incerteses que es van plantejant. El propi entorn de feina d'elaboració d'aquest pla estratègic s'ha anat modificant en els darrers mesos i, de fet, com ara explicaran, s'ha treballat en tres escenaris diferents amb propostes d'actuació diferents en funció del moment en què ens trobem quan s'hagi de començar a aplicar les mesures que es proposen. Evidentment, 2021 la pandèmia no desapareixerà, haurem de conviure amb el virus, però crec que el principal és destacar que estem treballant, que tenim un pla, que tenim propostes, que som una destinació puntera a nivell mundial i que tots, institucions i sector privat, anem caminant pel mateix camí. Sobretot generant la confiança necessària tant pels mercats emissors com també per la ciutadania d'Eivissa. L'objectiu és clar, molt clar, és aconseguir recuperar la nostra activitat econòmica, una recuperació que inevitablement passa, en primer lloc, per recuperar la nostra salut. Per això, no vull deixar d'insistir una vegada més en la necessitat de que tots els ciutadans actuem de manera responsable, complint les normes i els protocols sanitaris establerts. Perquè només si aconseguim aturar la incidència del virus a l'illa, podrem afrontar amb èxit la recuperació social i econòmica destruïdes per aquesta malaltia. Hi ha que dir que el document elaborat no és un pla sanitari, sinó que s'ha centrat en aspectes de recuperació turística i econòmica, però lògicament no podem obviar els aspectes sanitaris que permetin reduir els contagis i preservar la salut dels ciutadans. Ara tenim un pla i ara toca que tots, les institucions de tots els nivells, des de l'europea, sobretot la nacional, l'autonòmica, l'insular i les locals, conjuntament amb la iniciativa privada, posem aquest pla en pràctica i que el anem adaptant d'acord amb les circumstàncies i que aquest pla no es quedi només damunt el paper.
I abans d'acabar, m'han de permetre que agraeixi pública i molt sincerament la col·laboració que hem trobat per part del govern de les Illes Balears, tant de la Conselleria de Presidència com de la Conselleria de Turisme. També donar les gràcies al Consell Insular de Formentera, a tots els ajuntaments d'Eivissa, de Sant Joan, de Sant Eulari, de Sant Antoni, de Vila i també Sant Josep. En els grups polítics del Consell, el grup socialista, el grup d'Unidas Podemos, Ciudadanos i la consellera no escrita, així com el grup popular. En els membres també que conformen el foro per una Eivissa segura 2021, en Daniel de Busturia, expert en estratègia sanitària, en José Luis Benítez, representant de Palladium Hotels i Ocio d'Eivissa, en Antonio Domènech, del grup Playa Sol, Pedro Matutes, de Sirenis Hotels and Resorts, en Mar Rahola, d'Ode Hotels, en Alfonso Rojo, de PIMEF, en José Antonio Rosselló, de CAEP, en Consuelo López, d'UGT, en Fernando Fernández, d'UGT, en Lupe, que també ha estat en moltes reunions, en Alejandro Sancho, de Fomento de Turismo, en Ana Gordillo, de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, en Alicia Reina, delegada de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotels d'Eivissa, en Verónica Juan, de PIMEF Restauració, en José Antonio Llano, de PIMEF, Associació de Vivendes Turístiques Vacacionals, en Maria Àngels Marís, secretària general de PIMEF, Manuel Sendido, Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera. És una llista llarga, però la vull fer pública perquè que es vegi la quantitat de gent que ha estat col·laborant i treballant amb aquest estudi. Això dona mostra de la implicació col·lectiva que hi ha hagut per tots els estaments de l'illa d'Eivissa. Nadal Estús, de la Càmera de Comerç d'Eivissa i Formentera, també na Maria Luisa Marí, de Laboratoris Doctor Marí, en David Medina i na Maribel Medina, del grup Policlínica, na Rosa Torres, de Biofarma, Abel Matutes Juan i Abel Matutes Prats, de Palladium Hotels, na Susana Juan, d'Invisa Hotels, en José Antonio Cachón, d'Azuline Hotels, en Marcos Marí, d'Ins Hotel, Hotel Group, en Juanjo Rivas, director general de Barceló, Centro i Sud-amèrica, en Carlos Marimayans, de la Càmera de Comerç d'Eivissa i Formentera, en Felipe Martínez, el director general de Palladium Amèrica, en Marta Torres, la directora de l'aeroport d'Eivissa, en Cristina Barahona, la gerent de Ports Illes Balears, en Ignacio Revilla, d'Autoritat Portuària Illes Balears, en Ali Costa, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en Fran González, de Caleo Group, en Cristina del Río, de Canàries Fortaleza, Alberto Bernabé, consultor de PricewaterhouseCoopers i exconseller de Turisme de Tenerife, Natalia Bayona, Alessandra Priante i en José Ramon Díaz, de l'Organització Mundial de Turisme. Com deia, gràcies en aquesta feina conjunta, la implicació i participació de tots han pogut arribar a concretar una proposta, una iniciativa que esperem permeti superar i recuperar la situació de crisi que patim actualment. Si bé avui presentam la feina feta, l'objectiu és que tots els que formam aquest foro continuem treballant per millorar aquest document i, evidentment, adaptar-lo a una situació que, com he dit abans, és canviant. Moltes gràcies a tots per la vostra presència i per la vostra col·laboració i pas la paraula en els coordinadors, en els redactors d'aquest pla, que són en José Manuel Soriano i en José Antonio Avellaneda. Moltes gràcies. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. De acuerdo. Y muchas gracias a todas las personas, a la extensa lista de personas que han colaborado con el proyecto que ha relacionado el presidente del Consejo Insular. De acuerdo. Nosotros en este caso, solo somos los coordinadores, un poco los que al final hemos puesto negro sobre blanco de todas las ideas y todas las aportaciones que se han hecho
respecto de este documento. Es un documento que, como se ha comentado, es un documento que puede seguir vivo porque cada día pasan cosas. Este documento, hoy lo presentamos, pero este documento no se cerraría nunca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a seguir sucediendo cosas, esperemos que buenas, pero es un documento que permanecerá, que en principio tiene que permanecer en permanente actualización. Esto surge, como se ha comentado, el Consejo Insular, bueno, pues lidera una iniciativa junto con los agentes sociales, con los principales grupos turísticos, para preparar una estrategia que tiene que dotar de seguridad al destino. Porque lo que entienden todos, tanto desde el Consejo Insular como todas las personas que participan de este foro, es que no podemos tener en el 2021 una temporada ni siquiera parecida a la del 2020. ¿De acuerdo? Luego un poco incidiremos muy brevemente en lo que ha supuesto la temporada 2020 respecto a la temporada 2021. Las cifras. Estamos hablando de que nosotros normalmente solemos tener en torno a 8 millones de desplazamientos en el aeropuerto de Ibiza respecto a no ha llegado en la temporada 2020. Esto también está relacionado con el número de turistas. Nosotros en la temporada 2019 tuvimos algo más de 3 millones de turistas, en total 3.130.000 turistas, con un gasto turístico de 3.200 millones de euros. Se dice pronto, pero sobre todo si lo comparamos con el gasto turístico en el 2020 de solo 500 millones de euros, vamos a pensar que la temporada del 2020 ha supuesto en torno a entre un 10 y un 15% en función de los sectores respecto de lo que sería una temporada normal. Eso quiere decir que estamos comparando 3.200 millones de euros del gasto turístico del 2019 con los 500 millones del 2020. Es decir, tenemos que tener claro, o aparentemente nosotros lo vemos así, que el COVID nos ha robado 2.700 millones de euros de gasto turístico. Esto es algo que tendremos que intentar que no vuelva a suceder. A partir de ahí, a partir de esos datos, a partir de la propuesta del Consejo, a partir de ese foro que se crea, a partir de que, bueno, pues tanto a mi compañero José Manuel Soriano como a mí nos nombran un poco pues coordinadores de este proyecto, comenzamos a trabajar sobre una estrategia y es la que planteamos hoy. Esta estrategia se basa en tres posibles escenarios, ¿de acuerdo? Uno, al que nosotros llamamos conservador, que sería más o menos equivalente a la mitad de la un porcentaje de actividad en torno al 50% de lo que llamemos una temporada normal, que podría ser la del 2019, pero no se queda ahí. También trabaja sobre otros escenarios posibles. Un escenario optimista, que estaría en torno al 65% de esa actividad respecto a la temporada 2019, y un escenario pesimista, que esperemos que no se produzca, que estaría en torno al 35%. ¿Por qué tenemos que trabajar escenarios? Porque a lo largo del documento tenemos que hacer estimaciones, tenemos que plantear un operativo de cómo resolver el problema que hemos tenido en el 2020, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, todo se basa, nosotros como isla, ya ni siquiera como isla, como archipiélago balear, estamos dentro de un país, estamos dentro de España, España está dentro de la Unión Europea. Entonces, al final, es la Unión Europea la que, a través de sus recomendaciones, ya no solo a nuestro país, sino a los países que son nuestros principales clientes, hace una serie de recomendaciones. Y a partir de ahí, pues se comienza a hablar del semáforo COVID de la Unión Europea, en el que establece una serie de colores, verde, naranja, rojo y gris, en función de la tasa de contagio por cada 14 días. Estamos viendo que la tasa de contagios para 14 días, para estar en semáforo verde, es inferior a 25 casos por cada 100.000 habitantes. Todavía estamos un poco lejos. La estrategia también trata, ya lo ha comentado el presidente, esto no es un documento sanitario, sino es un documento eminentemente económico y turístico, pero tenemos que intentar, la estrategia apuesta por intentar llegar a ese semáforo verde. Pero si no llega,
la estrategia también contempla la situación y las acciones que tenemos que tomar si no nos encontramos en ese ansiado semáforo verde. No nos vamos a extender mucho más. A partir de ahí hay unas medidas de respuesta en función de la situación en la que nos encontramos, en función de nuestra situación en el semáforo. La Unión Europea habla de que no tiene que haber restricciones en cuanto a pasajeros que viajan de zonas de color verde, habla de las limitaciones en cuanto a las cuarentenas y si la situación no es verde, pues establece pues una serie de recomendaciones. A día de hoy, este es el mapa, no se ve muy bien, pero podemos ver que la mayoría de la Unión Europea, incluido en este caso, también incluido el Reino Unido, estamos en zona roja. Eso es algo que con el tiempo tenemos que revertir. A partir de ahí, el documento tiene una serie de objetivos, que es uno que ya venía comentando, alcanzar el nivel lo más bajo posible de la enfermedad, siendo el objetivo, siendo el ideal, llegar a ese color verde, que está, ya hemos comentado que está en torno a 25, de la Unión Europea ya se está hablando de que, bueno, de que estar en 50, pues tampoco sería un problema, pero vamos a centrarnos en esos 25, que es el dato actual. Y los objetivos también es poder realizar un control de acceso a través de un formulario que nos permita conocer de dónde vienen el 100% de los viajeros, su situación sanitaria y hacer un seguimiento. No es tanto, en el documento está especificado, no es tanto el aeropuerto del que llegan, sino realmente de dónde vienen. Un pasajero que llega desde Madrid, si viene de Nueva York, la zona que tenemos que valorar es Nueva York. O si viene de Londres, pues en este caso, lamentablemente, los viajes desde Londres pues se han restringido, pero nosotros tenemos que saber que viene de Londres, no es la comunidad, o incluso si viene de Madrid, puede llegar un vuelo de Palma, que sí, que puede llegar de un vuelo, pero tenemos que saber su aeropuerto de origen. Si, por ejemplo, ese pasajero que llega de Madrid, realmente su comunidad de salida es Castilla y León, porque viene de Burgos, tenemos que analizar cómo están en Burgos y a partir de tomar las medidas, ¿no? Esta estrategia está ampliamente desarrollada en el documento. Sobre todo es el tema de poder realizar test diagnósticos en puertos y aeropuertos a los visitantes cuando sea necesario. Esto que hoy ya se está aplicando, yo ayer llegué de Madrid y me hicieron un test de antígeno, esto que hoy se está aplicando, cuando empezamos a trabajar no estaba tan claro. Y esto es algo que realmente, bueno, pues la presión o al final el convencimiento, tampoco este es un documento que se confecciona contra nadie, ¿de acuerdo? Ni contra ninguna institución, ni contra nadie, es un documento colaborativo, ¿de acuerdo? Pero al final ya se están haciendo test en los aeropuertos, algo que al principio, cuando nos empezamos a reunir, no estaba tan claro, ¿no? Entonces, estos eran un poco los objetivos del documento. El tema del contexto, pues, y siguientes, va a comentarlo mi compañero, también el coautor, co-coordinador de este documento, ¿no? Buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de la estrategia en sí. El contexto de la estrategia viene de que Ibiza necesita un control de accesos, pero las competencias para ese control de accesos dependen de organismos del gobierno central, como puede ser puertos y aeropuertos. Por otro lado, también tenemos que el gobierno balear tiene unas competencias que son sanitarias, que no son de accesos, y otras delegadas, como puede ser la sanidad exterior. Ahora mismo, un turista que viniera del extranjero tendría que pasar por sanidad exterior, que es competencia del gobierno central, y uno nacional pasaría por sanidad balear, ¿no? Con dos formularios diferentes. Claro, todo esto es una situación en la que nos hemos encontrado de golpe. Y un poco el objetivo de este trabajo que se ha hecho es pues, tener un documento que indique los pasos que hay que seguir, porque como estamos viendo ahora, el día a día hace que el sistema sea bastante mejorable. Ahora comentaremos algunas de las circunstancias que están alrededor de esto. Entonces, como hemos comentado ya, el Consejo constituye este foro desde un contexto de lealtad y cooperación con el gobierno y con el gobierno central. Pero buscando siempre que haya una previsión y una proactividad. Estamos intentando anticiparnos, estamos intentando preparar un documento que se pueda empezar a implementar ya para que podamos ver que en febrero tenemos un plan para recuperar ese color verde de la Unión Europea que estamos deseando llegar y a partir de marzo poder empezar un operativo de control de accesos. Todo esto necesita una planificación, no se puede hacer de la noche a la mañana.
Entonces aquí, este documento, sus valores son precisamente eso, ¿no? Es un documento de previsión y un documento de proactividad. Lo hemos puesto a disposición de estos gobiernos. Y en el contexto también tenemos que el estado de alarma que cede estas competencias, por ejemplo, la sanidad exterior ahora está cedida a Baleares, acaba el 9 de mayo. Entonces, el 9 de mayo para nosotros no es suficiente, porque el 9 de mayo estaremos empezando la temporada. Hay que tener previsto qué ocurrirá a partir del 9 de mayo. No podemos esperar a la semana de antes. En cuanto a las herramientas, empezamos por lo que sería el acceso a Ibiza. Hemos diseñado una estrategia en la que nos basamos, como ha dicho José, en el semáforo europeo, de forma que las zonas sanitarias de origen, cuando estén en color verde, nos darían acceso libre, con un control simplemente vía formulario. Habría un formulario que rellenarían el 100% de las personas que lleguen a Ibiza, que dirían cuál es su origen y se haría este control vía formulario. Si vienen de verde, tendrían el fast track, tendrían una vía de acceso libre y que podrían salir sin tener que hacer nada más, simplemente mostrando el cuestionario, el formulario con un código QR que les daría acceso libre. Desde zonas sanitarias en otro color, pues habría que hacer o bien un test en origen, que sería lo ideal, o bien venir ya con un certificado de vacuna o posiblemente también de haber alcanzado la inmunidad por haber superado la enfermedad. Ya se vería esta forma. Nosotros hemos aquí puesto varias posibilidades, por ejemplo, presentar un test de anticuerpos. En caso contrario, si la persona que entra desde una zona que no es verde no presenta test en origen, ni presenta vacuna, ni presenta inmunidad, en este caso se tendría que hacer un test de acceso. Y es un poco, todas las cifras que veréis más tarde vienen a configurar lo que sería este operativo de test de accesos en el caso de que hubiera que hacerlos. Hemos tenido en cuenta que hay mucha casuística, aquí hay mucho trabajo, muchas horas, como ha comentado el presidente, de muchísima gente, muchos de ellos estáis aquí. Y aquí hemos visto pues, que hay todo tipo de casuísticas, por ejemplo, los residentes que salimos, viajamos a Mallorca en 24 horas, mucha gente que viene sin pernoctación, la gente que viene, los transportistas que nos traen productos desde Denia, camiones con fruta, verdura, etc. Todas estas casuísticas hay que tenerlas en cuenta y las hemos tenido en cuenta. Y, por supuesto, Ibiza es la puerta de entrada a Formentera, pues lo mismo. También hemos diseñado un poco el operativo para qué ocurriría con una persona que entre, pero que Ibiza solo sea su punto de acceso para llegar a Formentera. Todo esto está explicado con detalle en el documento al que tenéis acceso ya. La otra herramienta sería el formulario de entrada. Tenemos que contar con este formulario que cumplimenta el 100% y nos debe permitir, como ya ha explicado José antes, el conocimiento de la zona de origen del visitante, ¿vale? Llegan de Madrid pero proceden de Burgos, ¿vale? A lo mejor Burgos está en naranja y Madrid está en verde. Hemos de saber que si vienen de naranja pues tendrán que pasar por el filtro que hemos preparado, y debe permitir también este formulario el rastreo en caso de necesidad, por ejemplo, que hacemos un test a una persona y resulta que esa persona da positivo, pues habrá que rastrear toda la gente que se sentaba a su alrededor en el avión, según las normativas internacionales sanitarias, que está muy protocolizado, pues luego poder llamar a esta gente y hacerle pues, que se someta a estas pruebas, por ejemplo. La otra herramienta imprescindible son los test, van a ser imprescindibles para el control de accesos. Tenemos muchísimas propuestas de test diferentes, en estos momentos se están desarrollando cientos de test diagnósticos. Tenemos de primera mano información porque Daniel de Busturia, miembro del foro, pues está muy en contacto con laboratorios y otro tipo de empresas de este tipo, con lo cual tenemos información no solo la que aparece en los diferentes medios, sino también de primera mano de laboratorios. Entonces, a día de hoy, a pesar de que a todos nos encantaría poder viajar con un antígeno, a día de hoy el gold standard, el test de referencia sería el PCR. Y, por desgracia, de momento no ha salido un antígeno u otro test que de un nivel de sensibilidad y de fiabilidad por encima del 90%. Entonces, la esperanza es que de aquí a un par de meses los antígenos o PCRs que no requieran un procesador tan lento como los actuales, que se está trabajando en ello, pues se hayan desarrollado, ¿no? Lo cual sería mucho más sencillo. En cualquier caso, en nuestro documento está la estrategia también. Si llegados a marzo, cuando empezáramos el test es el PCR el que hay que hacer, pues también tenemos una estrategia para poder hacer frente a esto. Aquí una gráfica muy rápida, habréis visto seguramente porque ha salido en diferentes medios, que explica el porqué
de los diferentes tests, ¿no? Bueno, lo tenéis explicado en el documento, pero el gris, que sería el PCR, es el que tiene un mayor nivel de alcance desde la aparición de los síntomas hasta el final de la enfermedad. Y ahora mismo, el que tenéis aquí en rojo, que sería los test de antígenos rápidos, como veis, decae mucho lo que sería su sensibilidad a partir de la primera semana. Y aquí está explicitado desde la aparición de síntomas. Se ha estudiado, se está estudiando cada día más el tema de la eficacia de los antígenos en los asintomáticos, que es muy baja, y y eso es lo que ahora mismo hace que que se descarten. Para salir desde Ibiza, si está en color verde, los viajeros se devuelven sin test y los países de la Unión Europea no deberían exigir otros requisitos de entrada. Para eso está, como ha comentado José, las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea, que España las ha adoptado y la mayoría de los países también, todos los países del Consejo Europeo lo han adoptado, con lo cual eso debería ser así. Y si Ibiza se encontrara en otro color, que es algo que puede ocurrir a lo largo de la temporada, que no estuviéramos en verde, pues tendríamos que devolver a los viajeros con un test hecho en Ibiza. El operativo en el puerto y aeropuerto sería otra de las cosas que tendríamos que preparar. Lo ideal sería, evidentemente, que los tests fueran en origen. Es verdad que ahora mismo hay bastante falta de test. Seguimos, no falta, pero sí que todavía el tema de los PCRs y tal se está tardando mucho en obtener los resultados. Se ha estimado que el volumen de pasajeros y el porcentaje de ocurrencia para tener que hacer los test aquí, en función de las diferentes posibilidades, ¿no? Que la gente venga vacunada, que la gente venga ya con inmunidad por enfermedad, que vengan con test en origen, y todo esto es lo que nos ha llevado a hacer los cálculos numéricos del volumen de test y el coste de este operativo. Habría que tener dos equipos en puertos y aeropuertos, un equipo sanitario que sería el que se encargaría de la extracción de las muestras y de hacer los test, y un equipo de control de acceso y de triaje y de soporte. Ahora lo estamos viendo ya en el aeropuerto, como hay una gente que te controla el formulario que llevas y luego está el equipo sanitario, pues esto también lo tenemos contemplado en el operativo. Y nosotros estamos viendo que el sistema actual tiene una serie de carencias que hemos intentado solventar en nuestra estrategia. Lo primero de todo es una sensación de que el día a día de la pandemia va cambiando y, por tanto, las medidas se van tomando sobre la marcha. Algunas nos dan la sensación, son opiniones que tenemos José y yo, que algunas son un poco improvisadas, ¿no? Ahora mismo pensad que tenemos dos formularios distintos para entrar en Baleares, uno de extranjeros y otro de residentes. Tenemos situaciones un poco raras, ¿no? Como que tú puedas venir con un PCR hecho de origen, ¿vale? Vienes de Barcelona, te haces un PCR, que lo paga el gobierno en un laboratorio de origen, pero también, por otro lado, te puedes hacer un antígeno al llegar aquí. A los turistas que vienen del extranjero no se les permite el antígeno. A los residentes sí, esto es discriminatorio. Esto, en cualquier momento, la Unión Europea o el gobierno central nos podrían decir algo, no se puede discriminar, obligar a una persona a hacer un test y a otra a hacer otro, ¿no? Incluso a los residentes en Baleares les damos la oportunidad de que vengan aquí y estén 10 días en cuarentena. No sabemos si habrá un control o no, pero nos da la sensación de que también es una puerta abierta que la gente entre y diga, sí, yo no quiero ningún test, me voy a mi casa y hago cuarentena. ¿Cómo controlamos esto? Entonces, aquí hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, Baleares a nivel europeo ahora mismo solo es una región. Se ha pedido y se va a seguir pidiendo que estemos por islas, que sean Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Ahora mismo, pues, Ibiza está un poquito mejor que Mallorca. Luego puede ser al revés, lo ha sido en otros momentos. También es importante tener en cuenta que la carga demográfica de Ibiza en verano es el doble o supera más de dos veces a la carga demográfica de Ibiza ahora en invierno, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el porcentaje de incidencia de la pandemia sobre los 100.000 habitantes. Ahora mismo tampoco hay un control de la zona sanitaria de origen, se controla el país de origen, pero no la zona sanitaria. Y luego una cosa que ya hemos comentado, que es que las medidas están garantizadas solo hasta el estado de alarma, que es el 9 de mayo, que es cuando justo empezamos la temporada nosotros, ¿no? Tampoco se contemplan otras casuísticas como Formentera, los cruceros. Nosotros a los cruceristas, en principio, es como por el volumen, por el número de horas que están aquí, pues no se les va a exigir que se le haga test en nuestra estrategia.
Y también estamos viendo que hay una falta de coordinación con Europa. De repente un país cierra, de repente el país reclama, pone una cuarentena, en fin, hay una idea de que Europa sea un espacio común, pero de momento las actuaciones de los países no están dando a entender esto. Y falta muy importante esto, y se lo hemos hecho saber al gobierno por activa y por pasiva, que hace falta una hoja de ruta para llegar en un plazo concreto, por ejemplo, el 1 de febrero, para intentar llegar en verde. Y si no estamos en verde, a partir de ahí hemos de arbitrar medidas sanitarias, las que sean. Hay muchas propuestas y algunas son muy, muy restrictivas, otras lo son menos, pero tiene que haber una hoja de ruta para decir, hemos de llegar al 15 de marzo con Ibiza o con, en este caso, o si no con Baleares, lógicamente en verde. ¿Sigues tú, José? Sí. Bueno, muy brevemente, perdón, muy brevemente, una referencia al operativo. Ya hemos hecho referencia antes a la importancia de los movimientos de entradas y salidas en el aeropuerto, los 8 millones de movimientos, y nosotros concentramos nuestra estrategia en la temporada turística. Temporada turística, por ejemplo, en Mallorca es un poco más larga, pero en Ibiza el núcleo, el 80% de la temporada turística se concentra en los meses de mayo a septiembre. Por eso, luego haremos otra breve referencia, nosotros decidimos iniciar el operativo en abril, y porque es cuando empiezan a llegar los vuelos internacionales. Los vuelos internacionales empiezan a llegar a partir de finales de marzo, y por eso nos damos también 15 días de prueba anterior. Es decir, la idea es empezar, la idea era, cuando nosotros hacemos el planteamiento del operativo, es empezar el día 15 de marzo. De ahí que estemos hablando de que en febrero tiene que esto estar, tenemos que estar en un semáforo verde. Esto es una breve explicación. También a partir de aquí, nosotros hacemos, a partir de los tres escenarios que hemos comentado, 35%, 50%, 65% sobre la activa del 2019, hacemos una estimación en relación a, analizando el origen de los vuelos, cuántos vuelos vienen de zona Schengen, cuántos vuelos vienen de interislas, cuántos vuelos vienen nacionales. Entonces, a partir de ahí, nosotros aplicamos un porcentaje de personas en función de lo que entendemos que pueden venir con PCR, que pueden venir con test, que pueden venir con vacuna, que pueden venir tal. Hacemos unas estimaciones y a partir de ahí determinamos un número de test necesarios para hacer tanto los aeropuertos, tanto en las entradas del aeropuerto como en las salidas, si no estuviésemos en zona verde, como en puertos y aeropuertos. A partir de ahí, en función del escenario, por ejemplo, podríamos ver que en un escenario conservador, se tendrían que hacer en torno a algo un poco más de 600.000 test durante la temporada. ¿De acuerdo? Eso sería, José, perdona, en caso de que Ibiza no estuviera verde en toda la temporada, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Exacto. Nosotros también dentro del... Esto es el operativo en cuanto a que la situación fuese única. Nosotros lo que posiblemente nos vamos a encontrar, y sobre eso también lo hemos valorado, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a entrar con una incidencia. Esa incidencia aumentará o disminuirá y variará. Entonces nosotros, claro, ya eran tantas las variables que teníamos que decir, bueno, vamos a hacer unos cálculos únicos, y luego, pues, conforme vaya variando la situación, pues ya se tendrán que analizar, y es posible que pasemos de un escenario a otro, ¿de acuerdo? Entendemos que es necesario extenderse mucho más. Nosotros hemos analizado también, a partir de información que nos ha pasado al aeropuerto, pues cuáles son los porcentajes de entradas y de salidas, ¿de acuerdo?, que nos vamos a encontrar, los horarios, cuáles son las horas más calientes, ¿de acuerdo?, los días donde es que hay más afluencia de pasajeros, dividido por meses, y a partir de ahí, bueno, hacemos una previsión de test a realizar, analizamos también, pero bueno, esta es una información que le hemos facilitado a los laboratorios para que en un momento dado, pues, nos hagan presupuestos y podamos analizar esta situación. La previsión, también hemos analizado un poco la previsión de equipos sanitarios,
y personal soporte, que hemos comentado que era importante para dar apoyo, para dar soporte, para el triaje, ¿de acuerdo? Y total personal necesario y poco más. En cuanto al tema, ya para poco ya para finalizar, el coste previsto según los escenarios, hay que tener en cuenta que los costes totales, en función de si hiciésemos una prueba de antígeno o fuésemos una prueba tipo PCR, pues tienen cantidades suficientemente importantes, ¿de acuerdo? Las pruebas PCR son bastante más caras que las de antígeno, tienen más fiabilidad, como ha comentado José Manuel Soriano, y estamos hablando de costes que podrían ser en torno a, pues, en un escenario optimista, si tuviéramos que hacer en torno a 700.000 pruebas, el coste podría ser en, pues, algo más de 40 millones de euros. Es un coste importante, pero si analizamos con el volumen de actividad, con el volumen de gasto turístico que hemos dejado de ingresar, yo creo que la apuesta vale la pena. Ya para finalizar, en este caso, sí, nuevamente hago referencia al operativo que nosotros hemos hecho una propuesta, y es que empezara a mediados de marzo, que llegase hasta abril, y en abril ya empezase el operativo para toda la temporada, que finalizara, bueno, pues cuando finalizara la temporada. Bueno, muchas gracias por la asistencia, y incluimos una relación de las personas que han participado y las instituciones que han colaborado. Y muchas gracias por todo. Bé, doncs, fins aquí és l'explicació d'aquest pla que s'ha elaborat. Jo ara no em queda més que a tots vosaltres desitjar-vos unes bones festes, unes festes que seran diferents, que seran atípiques, però bueno, estic convençut de que podrem celebrar festes l'any que ve i altres anys com teníem costum de fer-ho. Per tant, ara el que toca és cuidar-se molt, vosaltres i els vostres entorns familiars i d'amistats, i que puguem, com dic, passar unes bones festes de Nadal i que tinguem un 2021 molt millor que aquest que estem a punt d'acabar de deixar 2020. Moltes gràcies a tots.